I brought you when I found out that you had cancer of the bone The father cried on the telephone and he drove his car into the navy yard. Buen día, cookie cracheteras, cookie cracheteras del mundo, ¿cómo estamos? Un día más, un tutorial más y estamos ahí con ese reto que estamos planteando de tejer algo. Eh, con una serie de tutoriales que vamos a hacer de ahora en adelante. El que hicimos el Día Internacional del Crochet, ya sabéis, es este. Bien, bueno, pues uno de los que quiero presentaros y además ir avanzando en aprender eh, técnicas o en aprender cada día un poquito más, fijaros, es este que aparentemente es igual, pero no es igual. ¿Os fijáis? que tiene su relieve. Os fijáis que aunque parece parecido, aunque es muy parecido, no es igual. Veis que las hojas tienen otra formita de hoja. Bueno, pues este es el tutorial que vamos a aprender a tejer hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezar a utilizar relieves 3D. Vamos a poner relieve en algunas cosas. Para eso, vamos a hacer este pequeño mandala que se puede quedar como un mandala nada más, o que puede ser un proyecto más grande, de, como es el reto que yo pretendo eh, hacer. ¿Bien? Entonces, eh, para quien se apunte, aquí está otro de los tutoriales, otro de los. Eh, bueno, a ver, dentro del reto vamos a poder utilizar cualquier cosa que nosotros queramos y vamos, lo único que tenemos que hacer es combinar distintas cosas para crear otra ¿vale? distintas piezas, mandalas, hojas, flores lo que se os ocurra y os apetezca para hacer un proyecto más grande y ese proyecto también os lo tenéis que inventar, puede ser un cuadro puede ser un un, un atrapasueños gigante como lo que hiciéramos ya atrás, a tiempo atrás Puede ser un cojín, puede ser lo que queramos. Una caja sorpresa. Imaginación al poder, chicas. Yo solo os digo que aquí está el siguiente tutorial que vamos a tejer hoy. ¿Bien? Y nada más. Que os suscribáis al canal, que espero que os guste. Y quien quiera participar del reto, pues ahí está. Vamos a empezar a hacer este mandala con este hilo otoñal. ¿Vale? Y rústico, más que otoñal, yo diría. A mí se me ocurre otoñal, pero más es rústico. Vamos a poner ese aro mágico y dentro de él vamos a poner una, dos y tres cadenitas. He dejado un aro enorme que aunque va a llevar muchos, quizás sean demasiados. Así. Aquí adentro vamos a poner 24 puntos altos. ¿Vale? Entonces empezamos a poner puntos altos. Paso mi hebra, mi hebra por el aro, o sea, mi gancho por el aro, lo saco y de dos en dos nos deshacemos de ellas. De nuevo, paso mi hebra, mi hebra por el aro, saco. Repito porque no es niebra, ¿vale? Paso mi hebra por el crochet, el crochet por el aro, saco de nuevo con hebra y hay tres en el crochet. Saco dos, me deshago de dos, me deshago de las otras dos. Tenemos el punto alto. Así vamos a tejer hasta 24 puntos altos. ¿vale? Tengo mis 24 cadenitas, digo, mis 24 puntos altos. Y solo tengo que unirme con un punto deslizado en la tercera de las cadenas. Hasta ahí, bien. Seguimos, ¿vale? Tejemos, a ver, el hilo este fuera. Así. Tejemos tres cadenas para sustituir al primero de los puntos altos. Y seguido tenemos cinco de separación: dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a poner el primer punto saltando una, dos y en la tercera es que voy a poner un punto alto, ¿vale? Saltando los dos puntos de abajo en el tercero ponemos eh, nuestro punto, tejemos nuestro punto alto, ¿vale? De nuevo una, dos, tres, cuatro y cinco y saltando uno y dos en el tercero ponemos nuestro punto alto de nuevo 1 2 3 4 y 5 y saltando 1 y 2 de la vuelta anterior en el tercero ponemos el punto alto así vamos a tejer toda la vuelta de tal manera que como tenemos 24 puntos y estamos exponiendo cada tres nos van a salir 8 huecos 8 ventanitas vale pues Dejamos todas esas ventanitas para luego rellenar de puntos. Os podéis imaginar, ¿verdad? Bueno, pues a ello. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Estoy llegando al final. Tan sencillo como eso. Pues venga, una, dos, tres, cuatro y cinco. Y empe tengo que unirme con un punto deslizado en la tercera de las cadenas. ¿Bien? Ahí está. Voy a tejer la tercera de las vueltas y para eso me voy a ir con un puntito deslizado al, arito, al arquito, ¿vale? Y hay una, dos y tres cadenas que sustituyen a mi primer punto alto. Dentro de cada arco vamos a poner cinco puntos altos. Las tres cadenas, mi primero, o sea que este será el segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto, ¿vale? de uno a otro con dos cadenas una y dos vale me voy a ir con dos cadenitas ahí pues cinco puntos altos dentro del huequito dos tres cuatro y cinco dos cadenitas cinco una Dos. Tres. Vamos a terminar la vuelta, chicas. Una y dos. Puntito deslizado. ¿Vale? Y vamos a empezar a hacer la siguiente, la cuarta. Tres cadenitas. Atención aquí. Yo quiero que el primero y el último punto de nuestra hoja vayan siempre en punto alto doble. Tejido, ¿vale? De relieve pero en punto alto doble, para que no vaya con tirantez. Uh -huh. Y en esta, en esta ocasión las cadenas las vamos a dejar ahí adentro, se nos van a ir eh, solapando. Bien, y ahora el punto siguiente lo voy a tejer de aumento. Uno y dos. ¿Vale? Aquí voy a hacer un aumento, es decir, en lugar de cinco puntos voy a acabar con siete. El siguiente no voy a aumentar. En el siguiente sí. ¿Vale? Uno y dos. Y el último lo voy a tejer en relieve, ¿vale? Punto alto doble de relieve. Como lo agarro desde más abajo, es mejor tejerlo punto alto doble. Así va a ir más holgadito. Uh -huh. De este no os preocupéis, ya lo vamos a solucionar luego. Bien, esto para la primera hoja. Vamos con la segunda. Y aquí. Voy a ir, solo voy a hacer dos diferentes, ¿vale? Pero voy a ir alternando. Aquí todos van a ser puntos altos de relieve doble, de tal manera que nuestra hoja va a tener muchísimo cuerpo, ¿vale? Entonces, aquí tengo que hacer dos porque voy a hacer un aumento, pero todos con punto alto doble de relieve. Uno y dos. ¿Vale? Voy a hacer nuestra hoja toda toda la hoja la voy a tejer igual eh, con puntos de relieve todo el tiempo así hacemos un poquito algo diferente dentro de las mandalas dentro de los mandalas y vamos a ir dando cuerpo vamos a ir empezando a aprender o a tener la imaginación de cómo podemos darle un poquito de 3d a nuestros mandalas vale entonces una hoja la vamos a tejer en Puntos altos todo de relieve y la otra solo la, los bordes, ¿vale? Vamos a ver qué nos sale dos cadenitas. Como tenemos ocho, pues vamos a tejer cuatro de cada bien, para que siga siendo oh, eh, rítmico, para que siga siendo mandala. Uh -huh. Entonces, el primero lo tejemos en relieve bien. En el segundo es que vamos a tejer el aumento. Y sobre punto alto normal, 1 y 2. En el tercero no vamos a tejer nada, no vamos a hacer nada. En el cuarto volvemos a tejer aumento, 1 y 2. Y el quinto va a ser un punto alto de relieve doble, ¿vale? Porque como vamos desde más abajo para que no nos tire por altura nada. Bien. Que no vaya, que vaya siempre bien de, de altura. Uh -huh. Importante esto. Seguimos. Dos cadenitas. Y en este, todos los puntos van a ser puntos altos de relieve. Pues empezamos a tejer puntos altos dobles de relieve. Considerando igual que en la otra hoja, en los aumentos, ¿vale? Entonces, este punto será de aumento, ¿vale? El segundo de los cinco, estamos aumentando a siete y hacemos el segundo y el cuarto de relieve. En este es que tejemos el aumento. Bien. Uno. Bien tejido. Y dos. Y dos. Y el último. Punto alto de relieve, sin más. ¿Vale? Punto alto, doble de relieve. Tenemos otra vez, aquí aumentas, aquí doble. Vamos a tejer toda la vuelta así y eh, seguimos eh, haciendo, seguimos tejiendo, ¿vale? Toda la vuelta de la misma manera, alternando puntos altos, dobles de relieve y punto normal. Vamos a ver. Para terminar esta vuelta, número 1, 2, 3, 4. Dos cadenitas. Y una, dos, en la tercera de las cadenas, un punto deslizado. Vamos con la siguiente de las vueltas, ¿veis? Que estamos tejiendo una en relieve, otra no. Un re... Vamos a seguir, vamos a seguir con esta. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Una, dos, tres cadenitas. Vuelvo a tejer ese punto alto de relieve, pero esta vez, escuchar, vamos a agarrar el de relieve y las cadenas, para que se vayan juntando y nos vayamos olvidando que están ahí las cadenas. ¿Vale? Se nos va a quedar, insisto, un pelín más grueso, pero cuando lo, eh, lo vayamos a anclar, a, a dejar ya listo. Vamos a poder disimularlo perfectísimamente. Bien, volvemos a tejer aumento en este, pero acordaros, estamos tejiendo puntos normales, puntos altos, sin relieve todo el rato, solo en las esquinas, en los bordes. Hago aumento. El siguiente, un punto alto. Otro. Bien, otro. Y es en el último, antes del punto alto de relieve, donde yo hago mi aumento, ¿vale? Entonces, he tejido, a ver cuántos en total. Un, eh, el de relieve, aumento 1, 2, 3, aumento y relieve. ¿Vale? Todos los puntos de relieve van a ser altos, dobles. ¿Bien? Así vamos a ir haciendo que nuestra flor, nuestra hoja, se delimite. Dos cadenitas. Y aquí todo punto alto, doble vale igual donde tenemos que tejer aumento tejemos el aumento esto es aquí en el segundo pues aumentamos vale tejemos ahí nuestro aumento en punto alto de relieve doble bien tres sin tejer tres puntos altos sin aumento Bien, qué pena que sigue haciéndolo en tan oscuro, pero es que eh, el collage que quiero hacer necesita que vaya en oscuro, porque ya he tejido clarito, pero me da un poquito de rabia porque se ve peor. Sobre todo yo, que ando con la vista ahí medio chungi. Que la edad no perdona, vamos. Que nos vamos haciendo mayores. El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos. Aquí estoy tejiendo, como es el penúltimo de los puntos, mi aumento. ¿Vale? Sobre ese punto penúltimo vuelvo a tejer dos. ¿Vale? He tejido aquí dos y hay dos. Y aquí igual, un punto alto en el último. Bien. Dos cadenas de separación y vuelvo a tejer la hoja en plano. Bien, pues entonces solo pongo el relieve en la primera y en la última. Aquí empiezo con un punto alto doble de relieve y aquí dejo mi aumento normal. Bien, ¿vale? Seguimos entonces ahora otro más. Normal, dos punto alto, el 3 punto alto, el siguiente es aumento, ¿vale? Estoy complicando un poquito más el mandala, lo reconozco, ¿vale? Pero es que yo creo que queda más cookie, entonces dejámoslo, ¿vale? Vamos a probar a hacer cosas ya más nuevas, que me cargo las luces, más, eh, bueno, dándole un poquito más de complicación a la cosa, ¿vale? Y sobre todo volumen, de repente nos va a tener volumen, ¿vale? Bueno, seguimos. En la siguiente hoja nos toca de relieve y ya repetimos, ¿vale? Esto la vamos a ir repitiendo por todas las veces. ¿eh? Vamos allá. Cerramos, terminamos la vuelta con dos, y con dos cadenas y unión en el primero de los puntos que está compuesto por las cadenas y acordaros y el punto de relieve. Bien, bueno, pues seguimos. Configurando el relieve de nuestras hojitas. ¿Veis? Vamos a seguir entonces, y ahora en esta vuelta solo vamos a hacer eh, eh, los mismos puntos, no vamos a hacer aumento aquí, sino el aumento en las cadenas, que en lugar de dos vamos a poner tres. ¿Bien? Vamos allá entonces. Empezamos tejiendo ese punto punto alto doble de relieve que une el anterior y las cadenas. Atención siempre, ¿vale? Vamos a ir cerrando ahí ese círculo, ¿bien? Y ahora todos los, los puntos en cada punto un punto. Si es de relieve, de relieve, si no es de relieve, pues no es de relieve. ¿Vale? Pues venga, vamos a ir tejiendo en todas Vale, en cada punto un punto y solo es que vamos a poner tres cadenitas, os voy a mostrar ahora, de separación entre una hoja y la siguiente. ¿Veis? Aquí estoy ya tejiendo mi último punto. Pues lo tejo en relieve. Doble, acordaros, ¿eh? Y ahora y en el siguiente, para irme a la siguiente, una, dos, tres cadenitas. Y aquí, pues nada, tejo todos los puntos en relieve. Bien, tal cual me los voy encontrando, así los voy a ir tejiendo. Y solo es que voy a poner una cadenita más de separación entre una hoja y otra. Porque al estar trabajando en redondo tenemos que ir siempre aumentando. Estamos tejiendo en redondo, tenemos que ir aumentando sí o oh, sí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir entonces toda la vuelta de la misma manera. El punto que es en relieve alto doble, pues punto alto doble de relieve. Y el que es normal, pues punto alto normal. ¿Vale? Así vamos a ir configurando toda nuestra vuelta. Y estamos ya como en la mitad del mandala, ¿eh? Ojito. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, para irme a la siguiente, una, dos y tres. Es lo nuevo que tenemos en esta vuelta. La tejemos entera y nos encontramos. ¿Vale? Vamos allá. Último punto. Punto deslizado arriba. ¿eh? Ahí, con el, punto alto, doble, con el punto alto doble de relieve y con las cadenitas. Ahí ponemos nuestro, punto, nuestro deslizado. Y seguimos una, dos y tres cadenitas para empezar la siguiente vuelta, que también es muy sencilla porque. No hay aumentos, no hay nada, solo en lugar de tres cadenas vamos a poner cinco. Pero el punto, toda la vuelta igual que la anterior. Por tanto, arrancamos igual. ¿Vale? ¿Veis lo que os digo? Que una vez que están hechas varias vueltas se queda un pelín más grande, pero se queda en relieve. Si no, no conseguiríamos de otra manera, no conseguiríamos este efecto. ¿Vale? bueno pues nada entonces tejemos un punto en cada punto y solo que en la entre una hoja y otra vamos a poner cinco cadenitas de separación porque nuestro mandala ya va creciendo ¿eh? ya va ya va ya va ya va ahí veis ya estamos tejiendo ese Punto de relieve doble alto doble, pues nada, tejemos, y ahora entre este y vamos al siguiente con 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y esta hoja la tejemos toda en relieve, pues vamos allá, vale, vuelta fácil también, porque ya, ya tenemos eh, la mano acostumbrada a tejer ahí, el crochet va solo por ahí. ¿eh? Bueno, pues seguimos entonces. Seguimos toda la vuelta haciendo eso. En relieve, en relieve y sin él. Ahí, toda la vuelta. Aquí cinco cadenitas de separación para cuando agrandemos que tengamos ahí nuestro. ¿eh? Vamos acabando esta vuelta, 1, 2, 3, 4, 5 y me uno al punto alto de relieve, ¿vale? Para ir escondiendo. Entonces ya hemos tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con la vuelta número 8, voy a quitar la, la pelotuta de aquí. Porque me molestaba antes, pero ahora no la quiero aquí. No sé dónde la quiero, ¿eh? Se me está mudando ahora. Ahora se me está liando esto. Verás. Ay. Vamos con la vuelta entonces número 8, hemos dicho, ¿no? Habíamos hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos con la vuelta número 8, donde vamos a empezar a disminuir. Entonces aquí un poco la cosa se nos va a ir recomplicando. Ya vamos a ver. Tres cadenas para eh, eh, hacer nuestro punto alto de relieve y que nuestra hoja tenga ese perfil 3D. ¿Vale? Pero atención. Porque tengo que disminuir un punto y es el siguiente. Entonces lo voy a tejer junto y disminuyo. Este parece un embolado, pero tranquilos que esto, tranquilas que esto va a ser fácil. ¿eh? O sea, he tejido las tres cadenas y luego un punto alto doble con el siguiente disminuyendo. Esto ha sido fácil. Bien, nos vamos al final, a casi el final, es decir, al, al último con el penúltimo y los vamos a disminuir igual según vaya tocando. ¿Bien? Entonces, este último, este penúltimo es un punto alto normal y yo lo dejo ahí. Y ahora no lo acabo y voy a tejer ese punto alto doble de relieve en el siguiente punto que es el que me toca y ya después voy a cerrarlos juntos. ¿Vale? Así se va a ir tomando. Mira, ya es que la tiene la forma, de repente la ha agarrado, ¿veis? Bueno, y ahora, y para irme a la siguiente hojita, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, punto bajo en el hueco de las cadenas, y otra vez una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas, ¿vale? Y en este, ¿cómo voy a hacer la disminución? Pues muy fácil empiezo a hacer el primero, no lo termino y agarro el segundo y lo termino. ¿Vale? Comprendido? Vamos a hacerlo de nuevo con los, los siguiente. Los voy tejiendo todos los puntos según me voy encontrando. ¿Vale? voy a ir tejiéndolos todos. ¿Vale? Estoy llegando al último. Bueno, ya me quedan estos dos, pues los tengo que tejer juntos. Esto quiere decir que empiezo el primero, pero que no termino y voy al siguiente. ¿Vale? Y ahí termino los dos. ¿Bien? Así es como vamos a hacer todo el tiempo. Uh -huh. Y nos vamos hasta la siguiente con tres, cuatro, cinco cadenitas. Punto bajo en el hueco de cadenas. Vamos a ir haciendo ventanitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y empiezo ya la siguiente hoja. Empezamos siempre con punto alto de relieve. En este caso que no se termina. Y el siguiente. Los tejemos juntos los dos. Y tenemos la primera de las disminuciones. ¿Veis? Es que sola va a tomar la forma. Bueno, pues toda la vueltita así y nos encontramos. Vamos allá. Bueno, estoy ya en la última de las hojas. Cinco cadenitas para empezar mi última disminución en la hoja que es toda de punto de relieve. Y sigo haciendo el punto alto doble de relieve inacabado con el siguiente. Y lo completo. Ahí tenemos la disminución. Ya vais a ver qué chula se ve nuestra hojita. Bueno, nuestras hojitas, cada una en su lugar, ¿no? De una manera o de otra. Y el mandala queda diferente ¿eh? completamente del que hemos tejido en directo, ¿verdad? Queda completamente distinto. Pero bueno, cada una como quiera. Ahí está la opción, ahí está el aprendizaje y a partir de ahí, pues. Todo está bien, imaginación al poder, ya sabéis. Aquí está mi última disminución, la hoja por el otro lado, porque las hojas nos van a salir simétricas, ¿vale? De la mitad, si partimos la hoja por la mitad, por la mitad, de un lado es igual que del otro, ¿bien? Entonces, ahí va, ¿vale? Tenemos ahora entonces, a ver, que voy para... Ahí. Tenemos ahora entonces cinco cadenas: 3, 4, 5 cadenas y punto bajo. El último ya: 1, 2, 3, 4 y 5. Y me he agarrado bien esa, esta última cadena. Me da que no, efectivamente, no. Y un punto deslizado: ya sabéis, con el principio, con el punto alto doble. Uh -huh. Ahí tenemos. La vuelta terminadita. Chicas, ¿cómo va? ¿Cómo nos van estas hojas? Bueno, vamos a ver las terminadas que yo creo que va a ser como lo suyo, ¿verdad? Bueno, vamos allá entonces. Esta vez nos van a quedar menos puntos porque volvemos a disminuir de la misma manera. Entonces, una, dos y tres, ¿vale? Y empezamos a disminuir tejiendo juntos. Ya sabéis cómo hemos hecho todas estas veces el punto alto doble de relieve con las cadenas iniciales uh -huh. y no lo termino porque voy a disminuir con el siguiente de los puntos ojito me olvido aunque esta es una disminución de este punto que hay aquí ya me olvido no lo agarro porque si no se va a hacer demasiado grueso y el efecto me lo va a dar igual vale entonces cuando yo agarro ese punto alto de relieve aunque en la vuelta, a ver si soy capaz de explicarme bien, ¿vale? La vuelta anterior hemos unido el punto de relieve que tiene las cadenas con el punto alto. En esta ocasión, cuando yo empiezo este punto alto de relieve, lo agarro solo sobre ese, me olvido de enganchar también el en que es el que el punto alto de la disminución, porque realmente es un punto de disminución, solo es un punto, pero no lo tomo a efectos de hacer este, ¿vale? Por una cuestión de, de práctica, o sea, para que no se me quede tan súper gordo, ya es más gordo, pero que no se me quede mucho más, ¿vale? Después ya lo vamos a hacer bien, ya vais a ver. En el siguiente, yo tejo un punto, ¿vale? Aquí he hecho otra disminución entonces para ir quedándome sin, oh, sin, sin puntos. Disminuyo, o, o sea, hago otro punto, tejo otro punto, bien, y aquí estoy en los dos últimos el de la disminución de la vuelta anterior y el, y el último. Pues estos dos los vuelvo a tejer juntos. Esto es, dejo el punto y el punto alto doble de relieve, esta vez sí lo agarro, ¿veis? De los dos. Porque son solo dos. No se me juntan tres palitos, ¿no? Como en el otro lado. ¿Vale? Perdón, que es hebra doble. Hago el punto alto doble y lo, y lo tejo sobre los dos, sobre mi... Disminución de la vuelta anterior, bien comprendido, y ahora ya sí cierro Ahí. y ahora ya cierro los dos, veis, entonces se nos va quedando nuestra hoja con esa formita, ¿eh? vamos allá para irnos a la siguiente hoja, como hemos hecho antes: una, dos, tres, cuatro, cinco al primer arco. Aquí teníamos solo uno, aquí tenemos dos, ahora vamos a tener tres, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta ahí, de nuevo, otra vez una, dos, tres, cuatro y cinco. Y entonces, aquí volvemos a tener que hacer disminución. En el principio, agarramos la disminución de la vuelta anterior. Y en este caso, punto alto doble. No cerramos y tejemos el siguiente punto. ¿Vale? Y ya sí, cerramos los dos puntos juntos. Seguimos esa progresión de disminuciones. ¿Bien? ¿Fácil? ¿Cookie o no cookie? ¿Eh? ¿Cómo va? Bueno, pues seguimos entonces. Ah, yo creo que es fácil de entender, fácil de de agarrar el ritmo, ¿verdad? Lo único más complicado es tener presente, pues cuándo es disminución y cuándo es punto de relieve y cuándo no. Pero bueno, eh, el, este ya nos toca de disminución, pues lo empezamos, pero no terminamos y agarramos la disminución de la vuelta anterior y lo mismo, ¿vale? Solo es en la primera, en el primer punto donde están las cadenas, el punto de relieve y la disminución, donde solo Vamos a agarrar en esos dos, ¿vale? Donde solo vamos a tejer el punto con, con uno solo, ¿vale? Después ya la disminución completa se toma normal. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo, 5 cadenitas, igual de 5 en 5. 4, 5, a la siguiente y 1, 2, 3, 4, 5 y a la disminución. Volvemos, ¿veis? En este caso yo... Agarro la disminución completa, ¿vale? El punto de la vuelta anterior, que es una disminución, pero lo agarro, ¿bien? Y eh, el siguiente y junto, solo que esta vez es punto alto, ¿bien? Vamos allá, uno, normal, a ver, otro normal, dos, otro tres, ¿vale? Y ahora me viene ya otra vez disminución, ¿veis? El último punto empiezo, pero no acabo, y el siguiente lo empiezo, ojo, porque es punto alto doble de relieve. Bien, y pongo donde está la disminución de mi vuelta anterior, bien, ahí está, veis cómo se va disminuyendo, veis ahí cómo va quedando ya nuestra, nuestra hoja definida. Qué chulo va quedando, me caché en la mano. Vamos allá, seguimos: una, dos, tres, cuatro, cinco. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. Al siguiente hueco. Y 1, 2, 3, 4, 5. A empezar disminuciones. En este caso, puntos altos de relieve. Todos para allá. Venga, vamos. Pun Empiezo. Y el siguiente. Eh? Fácil. 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 Bueno, pues toda la vuelta así. Toda la vuelta igual. ¿Vale? Vamos viendo cómo va a quedar, ¿verdad? Vamos viendo esas hojas, cómo van saliendo ahí. Bien, ¿no? Bueno, pues no tenemos ahora mismo cinco puntos, perdón, des, eh, eh, punto deslizado para terminar la vuelta con el punto de relieve. ¿Mm? Y vamos con la siguiente de las vueltas. ¿Cuántas llevamos? 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos con la vuelta número diez. Y para eso, una, dos, tres cadenas. Volvemos a hacer igual. Os podéis imaginar cómo va la vuelta, porque ahora tenemos cinco puntos, lo dejaremos en tres y después haremos otra que dejaremos en uno, ¿vale? Os estoy haciendo un pequeño spoiler, pero esa es la idea, ¿vale? Vamos a ir creciendo de esa misma manera, ¿vale? Disminuyendo así. Vamos allá entonces. Tejemos la disminución y acordaros lo que os decía. No agarro todos los puntos porque aunque este es el último punto, está muy lleno. Entonces voy a tener a tejer solo sobre el punto alto de relieve, solo sobre, como lo he hecho todas las veces, ¿vale? Pero luego ese, a efectos de contar me olvido porque ya está disminuido, ¿vale? Yo agarro el siguiente. ¿Bien? Esto importante porque sí puede ser motivo de error, pero de alguna forma eh, es llenarlo un poquito menos ya. ¿Veis que en el fondo se pierde? No se va a ver que es más, gr más grueso, pero lo es. Y como lo sabemos y lo podemos evitar, pues hagámoslo, ¿vale? El siguiente, solito. El siguiente, lo es una disminución, porque ya solo van tres, ¿vale? Y entonces, esta disminución que va sobre punto alto doble ¿eh? va tejida sobre la disminución de la vuelta anterior, ¿bien? ¿Vale? E y ahí tenemos. Para la siguiente vuelta ya nos los habremos cargado todos los puntos. Volvemos a hacer 5 eh, puntos de cadena, nos vamos hasta, la, hasta el primer huequito. He puesto 5, 1, 2, 3, 4. Ah, nada. Sí. Punto 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente hueco en lugar de 3. Ahora tendremos 4, ¿vale? Bien. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y empezamos la disminución. En este caso, sobre los puntos altos de relieve doble, pues nada, vamos allá. ¿Eh? Bien, al final es fácil tejerla, se agarra el truco y ya, todo el tirón. Pero hasta que lo tienes, pues la verdad es que un poquito igual sí cuesta. Pero nos vamos a conseguir un efecto diferente en nuestro mandala, que es una de las cosas que pretendíamos. Y sobre todo, ir introduciéndonos en las posibles variaciones que tiene. Bien, aquí ya vemos que podemos empezar a jugar y hacer lo que queramos. ¿Mm? Porque imaginación al poder, chicas. No me cansaré de decirlo, pero es que es así. Podemos hacer millones, millones de cosas. Tres, cuatro. Y lo, sobre todo hacer lo que queramos. ¿Mm? Conociéndolo, esta opción, pues aprendamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya vemos, a, vamos a hacer luego los mandalas con 3D más complicados. Este es muy sencillo. ¿eh? Pero vamos a ir, vamos a ir y Ya hemos hecho uno de cada. ¿Vale? Bueno, pues ya... Eh, estamos eh, tejiendo el repetido, les, ya estamos repitiendo motivo. Y nada, el punto alto doble sobre la disminución de la vuelta anterior, el siguiente punto, disminuimos otro, otro, uno solo, un punto solo, porque ahora ya solo nos quedan eh, cinco puntos que tenemos que dejar en tres, este lo empiezo y no lo acabo, y la disminución del punto alto eh, tejida sobre la disminución de la vuelta anterior. ¿Vale? Bien, pues nada, así vamos a tejer toda nuestra vuelta. Qué chulo nos queda. Mirar, ¿Vale? Mirar, mirar, que estamos acabando ya, que estamos acabando ya. Y te, me quedan 3, 4 y 5 cadenas para unirme de nuevo a ese punto. Punto alto doble, ¿vale? Ahí. Vuelvo a hacer, esta será nuestra última vuelta, ¿vale? Yo voy a dejar, la verdad que puede ser una hoja, pueden ser hojas tomadas separadas, puede ser una flor, ¿vale? Ahí lo dejo, yo no digo más nada, porque esto es una flor. Si estamos haciendo un proyecto de primavera es una flor, pero en este caso quiero que sean hojas. Y así lo voy a considerar, pero son perfectamente pétalos de una flor. <laughs> bien, así que bueno, yo lo estoy considerando como hojas porque me interesa. Última vuelta, tres cadenas. Empezamos de nuevo, acordaros, ese me olvido, ¿vale? Aunque en esta ocasión, bien, lo voy a dejar ahí medio abierto. Lo dejo medio abierto, de ese me olvido que no que está, que no está. Este es un punto alto normal lo tejo pero lo dejo inacabado bien y ahora me uno con esta última de las disminuciones con este punto último bien y ahí una y dos así termino mi hoja mi pétalo vale ahí está mirarlo ¿eh? terminado eh habéis visto cómo Queda nuestro pétalo, nuestra hoja, nuestro. lo okay, que sea. <laughs> Cada una lo que vaya a considerar que sea. Para irnos hasta la otra, volvemos a tejer igual. 5 5 5 Todas las veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Me voy al siguiente. Punto bajo ahí. Al siguiente arquito. De arco en arco con cinco cadenitas, ¿vale? Todo el tiempo. Esto no va a ser más complicado, en definitiva luego no es nada complicada, ¿no? 4 y 5. De nuevo, 1 2 3 4 y 5. Se me ha hecho un nudo, El, ahí estás, ahí. Y volvemos a tejer, ¿eh? Qué chulo además como está en relieve, es una tontería, pero esto se nos queda como por dentro. Está estupenda. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, y vamos a tejer ese punto alto doble de relieve en la disminución. El siguiente, ¿vale? Porque ahora sí, disminuimos los tres de una. Solo nos quedan tres puntos y nos los vamos a cargar de una. ¿Vale? ¿Veis? Ahí, fuera. Puma, todos, listos. Acabado. ¿Eh? Y nos vamos a la siguiente. Con 5 cadenas, ni más ni menos, al primer arquito, punto bajo. Otra vez 5 cadenas. De nuevo al arquito. Ahí vamos. ¿Bien? Todo el tiempo. 2 3 4 5 al arco. 1 2 3 4 5 al arco. Y lo mismo. ¿Vale? Vamos a hacer esta disminución y ya. Tenemos tres puntos y desaparecen en uno. ¿Va? No lo acabamos. El siguiente es un punto alto normal, lo tejo, pero no lo acabo. Y el siguiente es la disminución que tiene que ir en relieve porque es sobre el último de los puntos. Con lo cual es un punto alto doble, ¿vale? Y cerrado. Listo. Ay, qué bonita es. Qué bonita está quedando. Bueno, a mí me gusta mucho. Acabo la vuelta, acabo la vuelta y nos encontramos. Termino, termino mi vuelta con 5, 5, 5 y punto. Deslizado en el punto de unión. Cadenita al aire y yo no voy a hacer más vueltas, ¿vale? Aquí podríamos seguir, ahora que tenemos todo, toda la rejita ya empezada, pues hacer una vuelta con todo punto de rejita, pero yo no. Porque prefiero, en mi caso, darle prioridad a mis hojas. ¿eh? Que como tienen este relieve... ¿Os habéis fijado cómo nos cambia el relieve ¿eh? de la hoja? Imaginación al poder, chicas. Según qué queramos hacer, ya sabéis, podemos combinar el relieve... ¡Uy, ¡Oh, que se me caen las gafas! Las tengo puestas, ¿eh? Corto mi hebra para que no me moleste. Para seguir ahora contando, aquí está. Entonces hay que estirarlo bien ahora, pero os fijáis en la diferencia entre el punto alto normal cuando ponemos solo un poquito de relieve o todo en relieve. ¿Eh? Yo creo que esta es una yo creo que una clase práctica bastante interesante de qué podemos hacer y cómo podemos hacer. Entonces, aquí tenéis, si, os, si quitáis los relieves, podéis ver cómo nos queda en liso toda nuestra hoja. Al ponerle el relieve solo gana muchísimo, se enriquece nuestra hoja. Aquí tenemos empezamos a tener la 3D. Aquí es todo en relieve. Pero podemos empezar a combinarlo ¿eh? y hacer imaginación al poder, de verdad. O sea, creo que mil millones de cosas. Espero que os haya gustado. Porque a mí me tiene loca, forma parte de un proyecto más grande que vamos a ver estos días, celebrando el, el Día Internacional del Crochet. Yo en lugar de un día voy a festejar una semanita, ¿qué os parece? Eh? Porque cada uno festeja lo que quiere y como quiere. Así que yo voy a festejar una semana del crochet. Bien, bueno, pues este es uno de los tutoriales que forma parte del otro proyecto grande y del reto que os propongo. ¿Vale? Así pues. Pues eh, eh, también deciros que un poquito variado y solo en liso es el tutorial, es el directo que, va, que hemos hecho el día 12. Bien, así que podéis tener ahí otra referencia para saber cómo os gusta más. Aquí están, aquí a gusto del consumidor, aquí hay una opción, y en el día 12 tejimos parecido, parecido, con menos vueltas, más chiquito, pero también ideal. Esto tejido en una lana de color de primavera, un rosa, un verde, queda que te mueres. Queda fantástico. Bueno, que si no estás suscrito al canal todavía ya estás tardando, te lo digo siempre. Así que, vamos. Nos vemos. Espero que os haya gustado, que si os esté gustando el proyecto. Y sobre todo el reto, quiero ver vuestras fotos. Dejarme vuestros comentarios, por favor, en, el, uh, en los comentarios. <laughs> I brought you when I found out that you had